oeste el macizo del Monte Rosa, parece un perro gigante acostado, de esos de patas y cabeza poderosa, uno de esos que no puede estar atado, quizás un mastín de las montañas, reposando toda su fuerza y maña. Subimos en el tren cremallera que va a Groningen hasta la estación de Rotenbondem. Desde allí empezamos a caminar admirando el Monte Rosa. Impresionante mole. Descendimos por la escalera metálica que nos aproxima al Gornergrat. Una vez sobre el hielo, hay que revirar para salvar aquellas profundidades enormes. Esas que rompen la masa del glaciar, los seracs. Después seguimos por la senda, por un trazado muy evidente, viendo en la... Es el titanio del refugio Monte Rosa. Impresionante construcción para el lugar. Alberto, mira la habitación de la derecha del todo, tiene otra distribución, está curiosa también. Habíamos reconocido el terreno por la tarde, era lo suyo, para luego a oscuras evitar sustos. Pernoctamos en el refugio. A la 1:30 de la madrugada nos vamos a levantar. Al salir del refugio se siguen hitos y rocas que tienen pintados unos puntos, entre bloques de piedra que retrasan la marcha, hasta que llegamos al glaciar y ponemos los pinchos. La progresión es bastante cómoda y nos animan los primeros rayos de la aurora. Emprendemos la primera rampa hasta la larga y afilada lista Sattel. Se hace el primer tramo de cresta con bastante facilidad para lo que resta. Después afronta el segundo tramo, una dorsal de hielo y roca desafiante. La progresión era lenta, asegurando los pasos. Los precipicios se evitan mirando para adelante. La antecima una corta escalada pone a prueba nuestro afán por hacer cumbre. Suéltalo.
Colocamos la cruz, que casi estaba enterrada, sacando la foto de rigor en la cima del Dufour Spit, a 4.634 metros. Es de los Alpes, la segunda en altura de las cumbres. Estaba hecha la mitad de la jornada. El retorno y descenso por el mismo lado. No nos imponían tanto los pasos. Disfrutábamos de las vistas de la montaña, con la alegría plasmada en la cara. En el refugio, brindamos con calma. Sí, pues un libro y me lo voy a...